Tremendo escándalo provocó Ángela Aguilar al decir que es 25% argentina y celebrar así el triunfo del país sudamericano al ganar la Copa del Mundo. No te lo puedo explicar porque no me vas a entender. 25% argentina, 100% orgullosa, hoy todos somos más celestes que el cielo, escribió la cantante en su post de Instagram. Esto bastó para que le dijeran de todo en redes sociales. Le señalaron que un día le conviene ser mexicana y el otro argentina, que no es leal con ella misma y con la música que le ha dado fama y dinero y quién sabe cuántas cosas más. Aunque la cantante no ha dicho nada al respecto, el que sí salió en su defensa fue su papá, Pepe Aguilar, quien señaló que Ángela sí tiene sangre argentina, pues su madre y su abuela nacieron allá, que no está diciendo mentiras y que más bien a toda la bola de cabrón que le dijeron cosas feas a su retoño, mejor deberían apoyar a México si es que muy mexicanos se sienten porque luego andan tirando su dinero al consumir en franquicias como Starbucks, y que mejor cierren la boca porque vienen a desquitarse con su hija cuando a ella solo le dio gusto que ganara el equipo de su abuelita. Pero bueno, estaba yo ahí contestándoles a los haters de Ángela, no porque no se pueda defender sola, porque la canija es muy buena para defenderse solita, déjenme decirles. Pero todo el rollo fue porque hace rato que ganó Argentina, by the way, felicidades a todos mis amigos argentinos. Hace rato que ganó Argentina, pues Ángela, que su abuela es 100% argentina, que nació en Buenos Aires, Argentina. Su mamá pues es mitad argentina porque su papá es de Chihuahua y su mamá es de Buenos Aires. Pues obviamente a Ángela le da gusto cuando gana el equipo de su abuela, ¿verdad? Hagan de cuenta que... Ay, güey. Hijo, mano. Y no, fíjense, no es de que me valga que no responda. No, eso ya fue de muy... el 2015, ¿ok? Ahorita hay que responder, vale gorro. A Ángela le cayó grueso el chahuizle porque le echó porras a Argentina. Imagínense, háganme el fabrón cabor. Entonces, pues a mí me dio así como que ganas de divertirme un rato y me puse a contestarles a la gente que de verdad no tiene ni idea. O sea, pinche ignorancia vale más que la lana de Elon Musk, y se ponen a opinar, ¿no? Estaban diciendo que Ángela, que por qué decía que Argentina, que ya le iban a dejar de seguir, porque pensaban que era mexicana. Para empezar, si yo tengo un seguidor, que si digo que me gusta un equipo de cualquier país, y por eso ya no va a ser mi seguidor, por el amor de Dios, vamos aguacándole lala. No quiero de esos seguidores, me cae de madre. Y no pinches argüenderos, ahí nomás que están buscando sus 3 segundos de pasar por algún comentario. Entonces, bueno, la mamá de Ángela es mitad argentina. Su abuela es 100% argentina, es de Buenos Aires. Todos somos diferentes versiones de una misma cosa, ¿ok? Entonces, no importa que te sientas argentino, croata, inglés, ruso o mexicano, güey o güeya, somos hijos de Dios. Nosotros hemos inventado las fronteras con nuestras inseguridades y nuestra poca evolución en la tierra todavía. Estamos agarrando, esto es mío, cabrón. Me explico. Y ahí se vuelve ya un rollo más patriotero que patriota, ¿no? Porque a mí me gustaría saber, todos los patriotas que se rasgaron las vestiduras porque Ángela dijo que bravo Argentina y su 25% Argentina, que by the way, sí lo tiene, o sea, sí tiene sangre argentina, pues ¿qué quieren que haga? ¿Verdad? Métanse y estudien, díganles por favor a sus chamacos que defienden tanto a México, que realmente lo defiendan haciendo patria, no hablando en inglés, en las redes sociales, no teniendo tantas mendigas modas que no son de México, aprendiendo a viajar por México, comiendo la comida mexicana, no yendo a Starbucks todo el pinche día. A ver, se metieron con el León, güey, la verdad.
No estoy dando... A ver, espérame tantito. Porque ahorita más vale que piensen muy bien lo que van a escribir, ¿ok? Pero Mike Tyson dice, a toda esa bola de cabrones les hace falta un buen guamazo en el hocico y no vuelven a volver a hatear. Yo no soy tan extremista ni violento. Pepe Aguilar presumió que en 2023 se irá a España por 20 días junto a Ángela porque le va a cantar a la reina y luego irán a Cuba a vacacionar y descansar un poco. 20 días España, porque la señorita extranjera que no sabemos de dónde es, Ángela Aguilar, va... Oli Pons, ¿cómo estás? Va a cantarle a la reina de España. Ay, no más, güey. Le va a cantar unos tangos argentinos, yo creo, ¿verdad? Muy probablemente. El hijo de Antonio Aguilar andaba muy saca las pistolas y sí les pegó una tremenda regañada a todos los criticones de Ángela y hasta los que se hacen pasar por humildes, pues señaló que esa palabra los mexicanos la emplean muy mal. Bueno, todos esos haters que dijeron que no era mexicana, que ya la dejaron subir, tizno a mi madre, pero tizno a mi madre, que en paz descanse, perdóname, mamacita. Toda esa bola de güeyes les doy clases sobre México. A todos esos. Perdónenme, yo soy campeón nacional de charrería, güeyes. 5 veces campeón estatal por Zacatecas. Tengo 32 discos sacados de música mexicana. Soy hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. No del Che, ni de el tío Sam. Y sí, sí nací en Estados Unidos. ¿Cómo la ven? Tengo 2 pasaportes.